Y esto es lo que está escrito en Pirke Adot, en el primer capítulo en el número 16, Haceleja rav, búscate un rav, un rabino, vistalek min y remueva toda duda. Kikol zman shelo er haor haelion", porque todo el tiempo que la persona no ha formado esta luz superior de la Torá, u safek la persona está en el aspecto de duda, ki adain en yodim bo tlal de en bo shum porque todavía la persona no sabe nada y no tiene ninguna forma, ninguna nada que lo acerca a esto, ¿no? Ni una idea de lo que está lo que está estudiando. y a través del verdadero rav, el verdadero rabino entonces la persona puede formar esta luz para que sea para él una forma de bendición, como hemos hablado. Veseu hazele jarav, y esto es: haz para ti mismo un rab, vistalek minasafek, y remuévate de cualquier duda. Y esto es Veseu. Ve altar la hacer amadot. La continuación del versículo en Pirkei Avot donde dice y no eh, no te acostumbres a, a diezmar con eh, apro, aproximaciones no eh, aproximadamente aquí aproximando creo que esto no debería ser exacto Kimaser la Levi libraja kamubar porque eh, el dar el diezmo al Levi esto corresponde a formar esta luz una forma de bendición como está explicado en las leyes de pesas eh, no, como hemos dicho, Kitrumah en la shiur venitenet la Cohen, porque la Terumah, que, que es lo que se daba al Cohen, ¿no? no tiene una medida en verdad, no tiene medida, no es diezmo 10%, diez ¿no? Eh, no tenía medida, uno podía dar cualquier cantidad de acuerdo a la Torah. Pero nuestros sabios, nuestros sabios, dijeron, no, Trumah tiene, tiene de las mismas de las palabras tres y mea, o sea, 2%, 2 ciento, dos de cada 100, dos por ciento. De Veginat, esto corresponde a la luz superior que está cerrada y escondida. Veginats Kamatz que corresponde a que corresponde a Kamatz cuando el kohen tomaba la medida con sus eh, de, tres dedos del medio de su mano de derecha que okay. representa la kamatz representa el keter al en la y por lo tanto eh, esta truma no tenía medida porque todavía no tiene alguna medida porque esta luz no ha sido formada todavía por el kohen de yesh la shiur y debido a que la, la, el diezmo al leví corresponde a, a la vocal tere que son dos puntos que suena como una e ¿no? esto esto de tere eh, sí tiene medida ¿no? porque ya tere es de la misma forma de shiur de, de formar kisham nitztaer ahora porque ya la luz ha sido eh, formada por este leví al quien jamás ser bimdida daica y por eso es que se necesita dar el diezmo una medida precisamente una medida y no una aproximación yo creo que gané no debería ser cuánto fue lo que cuánta cosecha fue y esto es lo que se daba el libraja para poder Formar la luz y que sea de bendición. A través de esta medida que corresponde a la formación, el formar esta luz, darle forma a la luz, a meomed. Pero una aproximación urra al yede medida. Pero la, el aproximar esto es eh, está mucho más lejos. De, 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 de la luz superior que no tiene forma no está mu mucho más lejos de la persona perdón. está más lejos de la persona porque no tiene el forma viene de, 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 de Hashem, ¿no? del chito de del Kohen al quien Le ayer medita Daika, y por eso se necesita dar el diezmo una medida exacta precisamente que de or libraja para poder formar la luz en una forma de bendición desde al Altar B le a hacer Adamut Amadot, por eso es que están uno al lado del otro estas dos ideas en Pirke Avot. De, de no diezmes con aproximación, de hacer Ha Rav y salek mi y búscate un Rav y elimínate, elimínate de cualquier duda, porque a través del Rav, del, del tzadik, uno puede remover la duda y tomar esto. Esto de, de, del, del diezmo y, y tener una forma, ¿no? tener una, una forma para esta luz, para tomar esta luz. Porque todo es uno. Porque la, la esencia de Shavuot es a través de esto, lo que hemos hablado hasta ahora. Porque es, eso es a través de salir no de la tierra de Mitzrayim, que es la tierra de la inmoralidad, ¿no? de de, de la inmoralidad eh, global, universal, como hemos hablado. Kim porque ellos se purificaron, se purificaron, se santificaron. Asimismo, 49 días del de la Sfirah de Zeniklalim ve 49 otiot y a través de esto, ellos pudieron ser incluidos en las 49 letras, que, que están en los nombres de las tribus, de las 12 tribus, y esto corresponde a la santificación del brit, como está explicado en esta Torah. Que hemos hablado. Vejamboar, col, ze, vejijota pesajanal. Y esto está todo explicado en las leyes de Pesaj. Desde vejinat, ma, shenimadidim, shenah, meinahim, belel shavuot. Y esto es eh, lo que tratamos de evitar dormir eh, durante la, la noche de shavuot, que desh le shaber, le ajnía vejinat, shavim umim para poder romper y subyugar esta, este aspecto de las setenta naciones shehem nejazim sheinah porque ellos corresponden a la, el aspecto del dormir que tiene que ver con los ojos ¿no? que, que tiene que ver con la inmoralidad al uh, hainaim que el dormir no canal entonces, y a través de esto podemos recibir la luz de la Torah que corresponde a los, las 70 luces del rostro, como hemos hablado. Y esto es lo que aplica a una de las comidas de Shavuot, del primer día de Shavuot en Kutlaretz, en la tierra israelí, solamente un día. Eh, la comida de la mañana, la primera comida, debería ser comida de eh, lácteos, eh, de, de leche. De, de la, de la el aspecto de eh, la, la sangre que se convierte en jalab, la sangre de impureza, se convierte en jalab, en, en leche, que ahora es pureza como es conocido, que esto, esto tiene que ver con la santificación del brit como es conocido, desde y esto es lo que está escrito en cantar de los cantares, 5, versículo 12, al Afike Maim lo que está escrito en Pirke que sus ojos son como los ojos de las palomas. Que, que están a, a, junto a las corrientes lavadas con, con leche y, eh, y, y puestos bien en precisamente los ojos de la, las palomas esto corresponde a las setenta rostros de la Torah, que está al lado de las uh, los las corrientes de las aguas hayenu torah es decir las aguas de la torah de daika y esto se amerita precisamente a través de la santificación del brit sheu karna Hanal, que corresponde a la, la sangre de menstruación de impureza que se convierte en leche Beseo, rojazzot de jalab, y esto es eh, bañado eh, en en leche. no Lo que lo que hemos hablado, ¿no? Y lo que dice el próximo versículo, Yoshbot al-Milet, y está, eh, está, mi ley, lleno, está lleno. De vehinat or una luz que es completa. Ki az, me kablim, et hatorah, bivhinat, haor, male, bivhinat, beracha porque así es que uno puede ameritar esta luz que es llena, esta luz que es una luz de santidad, la luz de santa, de, de la Torá, que es una luz de santidad, una luz de, de bendición, una luz de vida, canal, como hemos mencionado. Zeo, y esto es lo que está escrito en el próximo versículo, en Cantar de los Cantares, versículo 13. Le Karugot Habosen. Y sus uh, sus cachetes es como una 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 un lecho de especies pero y y Rashi explica allí panim masbirot bhalacha que su rostro explica la jalaja la, la la no el, el código de ley judía hayeno es decir bechinat anpim nehirim bechinat shivim panim la torá que quiere decir con eh, el rostro que que irradia ¿no? De las 70 rostros, caras de la Torá, Hanal, como hemos hablado, al al que esto se amerita recibir a través de la santidad del brit. Y esto es la última parte, el último párrafo en esta enseñanza. Y esto es veloz al la razón por la cual Hashem destruyó la tierra de Israel. ¿no? Rabinatan vuelve otra vez al punto que tocamos al principio de la Halajá. De que no anduvieron en mis, en mis caminos, y nuestros sabios dijeron, Es decir, la causa por la cual el, la tierra de Israel fue destruida fue porque no dijeron la la bendición de la Torah antes de estudiarla de Jaieno. Es decir, que no bajaron esta luz en un aspecto de, de, de una, una una bendición aliede katadora a través de las bendiciones de la Torá Canal como hemos hablado vezeo merumes bapazuk velo y esto es lo que está aludido en el versículo de que ellos no anduvieron en mis caminos Hanal como hemos hablado ki keshezohim lekaber o la Torá Vivjinat berachah bivchinat Samhaim porque cuando la persona amerita recibir la luz, la Torah, en un aspecto de bendición, un aspecto de una poción de vida. Y esto es lo que el andar, cuando una persona anda no, en los caminos de Hashem. el como está escrito, eh, los tzadikim, la Torah. Eh, eh, la Torah, los sadikim andan en ella y los malvados tropiezan sobre ella. ¿no? Y el Hu Bam. Bam es Bet, de Bereshit, la primera palabra de la, la Torah. Y Bam, la Mem, es de Mematai de la, de la Torah oral. ¿no? Estamos hablando de la, la, la Torah oral y la Torah eh, escrita. Y el Hum, Daika, es precisamente caminar, no andar. Porque esto corresponde a... La poción de vida, canal, como hemos hablado, al juban, esto es que no andaron en, en mis caminos, en sus caminos, Merames, Shelo, Berho, Torah, que no bendicieron, donde recitaron la bendición por la Torah antes, Veloj lo haor y no bajaron esta luz en un aspecto de verajad de bendición, una poción de vida y esto es el andar, eh, el andar de los sadikim que tiene que ver con la, la luz de la Torah. ¿no? Interesantemente Rav Nachman comienza eh, su Likutei Moharan con el versículo el primer versículo en el Salmo 119 que dice Ashrei y afortunados son aquellos que andan con su camino perfecto que andan en la Torah de Hashem andar, precisamente es decir bajar una Torah en una forma de bendición eh, recitar la, la, la bendición antes del estudio de Torah, no, no solamente la bendición que está escrito por nuestros sabios pero también Rabbi Arosh explica la importancia de, eh, de hablar, hacer una oración personal Hashem, líbrame de cualquier, de, de cualquier eh, orgullo, eh, ayuda que pueda retener y, y que me sirva para mi crecimiento espiritual, etcétera, etcétera, porque a través de esto eh, uno puede recibir esta luz de la Torah y no le hará daño, sino será una de bendición y una poción de vida, amén, amén, que así sea.